El programa Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros: Mejor Programa en Salud, Revelación Periodística Masculina, Dr. Jorge Gori, Mención de Honor a Mejor Presentación y Producción Integral. Buenas tardes, queridos amigos. Tengo el gusto de estar nuevamente con ustedes hoy en otro programa de Vivir Más y Mejor. Por supuesto, sigo reemplazando a Ariel Crespo porque se ha tomado vacaciones, tal vez, a mi muy modesto juicio, un poco largas, un poco amplias. Pero se las merece. Se las merece, porque es realmente un buen conductor. Vos sabés, Lucas, que hoy tenemos un programa que puede ser de sumo interés para nuestra audición. ¿Por qué? Porque se refiere a algo que es trascendente, es importante. Cuando digo importante es porque despierta la atención de la mayoría de la gente. Y nos referimos a la cirugía estética, cirugía plástica, cirugía reconstructiva, cirugía oncoplástica, que vamos a tratar de definir a cada una de ellas para que ustedes entiendan qué es, pero que hace mucho a la cuestión, dado que muchas veces nosotros, los cirujanos, para tratar de curar alguna enfermedad, tenemos que producir ablaciones, cercenar partes del cuerpo. Cercenar significa sacar, extraerlas. Y bueno, eso crea algo no muy estético. Y entonces hay una serie de modalidades quirúrgicas, terapéuticas, para volver a darle al hombre o a la mujer su apariencia, su aspecto, como estaba antes. Y eso no es una cosa menor, dado que hace a la calidad de vida, y que lo importante es tener una buena calidad de vida. Sí, siempre se logra, ¿no? Yo creo que, un poco tomando lo que vos decís, nosotros hemos organizado los programas a partir de cánceres o tumores en los diferentes órganos. Por ejemplo, tuvimos un programa de cáncer de pulmón, uno de cáncer de esófago, el cáncer de páncreas, cáncer de hígado, etcétera. Y el programa de hoy es un programa que creo que incluye a todos los órganos, ¿no? Nosotros, los cirujanos, como vos, en la parte de ginecología, yo en la parte de hígado y páncreas, muchas veces hemos tenido que tomar algunos conceptos muy generales de la oncoplastia, pero hoy tenemos la posibilidad de contar con la especialidad de oncocirugía plástica con una visión oncológica, y vamos a ir poco a poco incorporando estos conceptos para cada uno de los... la resección de cada uno de los tumores, ¿no? Sí, sí. Por eso tenemos un invitado especial, que vos lo vas a presentar, pero quiero hacer un anticipo. Yo lo conozco desde que él fue residente de cirugía. Él era residente de cirugía en el Hospital Español, cuyo jefe era el profesor Vicente Gutiérrez, y yo en esa época era jefe de ginecología. O sea que lo conozco desde muy chico. Y después la vida hizo que nos juntásemos en el mismo lugar, o sea, en el Hospital Alemán. Y bueno, es un hombre de mucho prestigio y que realmente trabaja en su tema en forma excelente. Muy bien. ¿Qué te parece si lo vamos a ver? Me parece fenómeno. Vamos a encontrarnos con él en la mesa. Vamos. Bueno, Lucas, hoy en la mesa no es tan abundante como a veces, pero no obstante puede ser muy interesante. ¿Por qué no lo presentás vos a nuestro invitado especial? Bueno, Gustavo Presavento, que es además un compañero habitual de los quirófanos en el Hospital Alemán, está a cargo de no solo del servicio de cirugía plástica, sino del área de cirugía plástica aplicada a la oncología, que nos va a explicar un poco de qué se trata dentro del Instituto de Oncología, ¿no? Hace poco incorporamos este concepto a punto de partida de una iniciativa de él y tratando de extrapolar también muchos conceptos que él trae de la parte del manejo de pacientes quemados. Él durante más de 20 años estuvo
trabajando en quemados y bueno, incorporó conceptos que son muy extrapolables a lo que es la cirugía plástica, así que bienvenido, Gustavo. Muchas gracias, Lucas, gracias, Jorge, por la invitación. Y contanos un poco qué es esto de la cirugía plástica aplicada a la oncología o la oncoplastia o este concepto. Lo escuchaba recién a Jorge y tu comentario. Básicamente la cirugía plástica es una especialidad muy grande que incluye diversas especialidades, es decir, la parte de oncología, que es lo que nos reúne, la parte de cirugía plástica pediátrica, la parte de cirugía estética, la parte de, o sea, son diversas, la parte de lo que es cirugía del quemado, es decir, son diversas subespecialidades que forman todo lo que es la cirugía plástica. Ahora bien, oncología forma parte de todo ese derrotero que nosotros tenemos. Como hablábamos afuera de cámara, la cirugía plástica es una especialidad, creo que hoy por hoy es transversal, es decir, atraviesa la ginecología, la cirugía general, la traumatología, oftalmología, otorrino, es decir, nosotros tomamos... Hasta radioterapia. Hasta radioterapia, exactamente. Sí, nosotros en el hospital, algunos casos muy puntuales, por supuesto con los equipos, con todo el equipamiento nuevo, ha cambiado completamente, pero algunos casos mínimos, nosotros también lo tratamos realmente con muy buenos resultados, con diversos tipos de tópicos especiales para ese tipo de alteración, que generalmente, vuelvo a repetir, en el hospital es mínima lo que es las secuelas de radioterapia. Pero básicamente es eso. Nosotros, inclusive, el año pasado yo fui presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica y justamente uno de los tópicos que hemos hecho dentro de nuestra sociedad es ver cómo nosotros nos podemos insertar cada vez mejor en cada una de esas las otras especialidades, ¿no? Porque nosotros vamos tomando un poquito de cada cosa, entonces, excepto la parte estética, ¿no? Porque quizás eso es más que nada nuestro. Pero bueno, lo otro hay que trabajar en conjunto, hay que trabajar en forma coordinada. Nosotros en el Hospital Alemán, con la parte de ginecología, con la parte de traumatología. Pero la finalidad siempre es estética. No siempre. Casi siempre se busca ser lo más estético posible. O sea, ¿busca embellecer o busca reparar defectos? No. Mira, el concepto ha cambiado. Hace 10 años atrás, tanto en lo que es quemados, como es la parte de oncología, quizás uno buscaba tratar 15, 20 años atrás, bueno, un poquito más, uno buscaba tratar de tapar el problema, tapar lo que vos comentabas, Jorge, es decir, la parte ablativa, es decir, la extirpación, tratar de taparla y después ver más adelante si la paciente requería algún tipo de corrección estética o, bueno, más que nada. Pero hoy por hoy el concepto es... Hay un tiempo ablativo, un tiempo de resección, e inmediatamente hay un tiempo de reconstrucción, pero con un fin fundamentalmente estético, para darle la mejor forma, la mejor relleno, la mejor función dentro de lo posible. Por supuesto, a veces en una sola cirugía no se podrá hacer, pero ya desde el inicio hay una tendencia general. La intención es entonces buscarlo, eso. Exacto. ¿Cuál es el órgano donde actúan mayormente? Tengo entendido que mama es el órgano. Mama es un sector, nosotros trabajamos muchísimo. Hay diversas opciones quirúrgicas, desde injerto de grasa, colgajos que son mover un segmento de piel, grasa, músculo, un sector a otro, o si no, diversos tipos de expansores y prótesis que hoy por hoy se han desarrollado con una determinada forma, una determinada textura, que logran realmente resultados muy, muy buenos. Yo creo que lo que es el injerto de grasa, lo que es la parte de lipotransferencia, ha cambiado. Lipotransferencia sería sacar la grasita de una parte del cuerpo. Exacto. Y colocarla en la otra parte del cuerpo para actuar como relleno natural. Exactamente. Que es como una lipoaspiración local lipoaspiración, y la sembras en otro sector. Vos haces la lipoaspiración, en una cuestión estética, sacás volumen y punto. Pero en este caso sacás mucha menos cantidad de grasa, mucha menos cantidad, para rellenar a un determinado sector. Y eso ha avanzado muchísimo. La técnica de lipotransferencia, de injerto de grasa, es una técnica que tiene más de 100 años, pero ha pasado por momentos de auge, hace 20, 30 años medio como empezó a desaparecer y volvió ahora nuevamente. Pero ahora su aplicación no es muy, muy, muy antigua en nuestra... En lo que es a mama, no. Lo que pasa es que cuando uno transfiere grasa, transfiere factores de crecimiento, transfiere
células madre, y eso hace que mejore la textura, aumente el volumen, y realmente antes se perdía, cuando uno transfería grasa, se perdía un volumen importante. Hoy por hoy, con las nuevas técnicas, prácticamente lo que uno extrae, lo coloca y prácticamente tiene un resultado, un volumen realmente muy, muy interesante. ¿En qué situaciones? Por ejemplo, ¿en resecciones pequeñas de mamas? Sí. ¿Y en dónde más no, se usa no, eso? No. En pacientes, o sea, por ejemplo, el gold standard es una cuadrantectomía, una pequeña resección segmentaria donde se deja una alteración, una depresión. Un pocito. Exactamente, un pozo. Eso, con tejido graso, podemos reemplazar la grasa que se extirpó más la parte de la glándula que se extirpó por la lesión. O sea, nosotros cambiamos glándula y grasa por grasa del mismo paciente. Y eso lo mejora, o sea, no es que, por supuesto, como siempre le decimos a todos los pacientes, nosotros no vamos a devolverle la forma que era de antes. Exactamente igual. Pero cada vez más nos estamos acercando a tener un logro bastante bueno, ¿no? Y frente a esa situación, y Jorge, capaz que también te lo pregunto a vos, ¿el resultado estético es mejor con una lipotransferencia o decir, bueno, hacemos una mastectomía directamente y ponemos una prótesis? Eso básicamente depende de los casos, es decir, Cada caso tiene su lectura, sí, pero nosotros, o sea, lo que es cuadrantectomías, injerto de grasa, andan muy bien. Generalmente es el gold standard. Vos en ese tipo de lesiones, uno no puede colocar una prótesis. Uh-huh. En caso de mastectomías totales, uno tiene que colocar primero un expansor, expandir la piel que se resecó junto con el tumor, expandir esa piel y posteriormente colocar una prótesis, y en algún momento de esos tiempos quirúrgicos, que son varios, ir mechando, colocando tejido graso. Claro. Cuando uno le hacen una mastectomía total, generalmente se extirpa todo, entonces la piel está bastante pegada al plano costal, al plano de la costilla. Entonces uno necesita darle cierto tipo de volumen, de espesor, para que después, cuando uno coloque la prótesis, a la palpación se vea más natural. Y en eso estamos trabajando. Lupita, acá nos han mandado algunos mensajes interesantes. Juan, de San Martín, gracias Juan por escribirnos. Pregunta, ¿cuánta es la incidencia actual de la cirugía plástica en temas o en enfermedades oncológicas? Rubén, de Villa Urquiza, gracias Rubén. ¿Cuál es el límite entre la cuestión estética y la salud? ¿No es cierto? Es una pregunta difícil de contestar, pero la vamos a contestar. Y quiere saber en cuánto ha avanzado la cirugía plástica en los últimos 10 años. Ya te lo vamos a decir, pero de una manera fantástica. Raquel, de San Justo, gracias Raquel. Quiere saber si realizan extirpaciones de algunas lesiones como quistes, nevus, tumores pequeños, respecto a las intervenciones mamarias, si son las más frecuentes. Bueno, vamos a ir contestando estas preguntas, pero una de las cosas que me gustaría aclarar para que no quede cierta incertidumbre, es que en la cirugía mamaria, cuando se hace una tumorectomía, es decir, se saca el tumor, o una cuadrantectomía, cuando se saca un pedacito de mama, no siempre queda un pozo. El cirujano trata de, en ese momento de hacer la intervención, mover los tejidos para que quede todo armónico y, si bien un poco más reducido porque hemos sacado un pedazo, de una forma y una orientación adecuada. No siempre se puede lograr. Cuando no se logra, entonces pasa, ¿sí?, al tema de la cirugía oncoplástica. ¿Cuántos adelantos hemos tenido? Adelantos así en general en lo que es la parte de cirugía oncoplástica, así en general, yo creo que en los últimos años mucho, vuelvo a repetir, lo que es la parte de lipotransferencia, la parte de sustitutos cutáneos. ¿Qué es eso de sustitutos cutáneos? Eso es un gran desarrollo. Nosotros en el Hospital Alemán lo estamos trabajando. Nosotros empezamos utilizando sustitutos cutáneos con el accidente de Lapa. No sé si ustedes se acuerdan, uh-huh, a fines de los 90, el accidente de Lapa, nosotros en el Hospital Alemán recibimos una gran cantidad de pacientes quemados, muy graves, y a través del doctor Benavín, que yo trabajé con él en la unidad de quemados durante 20 años,
Trajimos los que también trabaja en el hospital alemán. Exactamente, ¿no? Por supuesto, es el director del Instituto del Sector de Quemados. Trajimos lo que es piel artificial, que es un desarrollo biotecnológico del... Piel artificial. Piel artificial. Está formada por una estructura externa que reemplaza a la epidermis de tipo sintético, y la estructura dérmica, la piel está formada por epidermis y dermis. Esa epidermis es sintética y la dermis es un desarrollo biotecnológico con diversos tipos de proteínas, de colágenos derivados de animales, generalmente O sea que es una combinación, algo natural con algo sintético. Y eso hace que, apoyándolo sobre la herida del paciente, las propias células del paciente ingresan en esa estructura tridimensional y arman una nueva estructura. La reemplazan. La reemplazan. Eso hace que nosotros tengamos un resultado estético y reconstructivo mucho mejor. Nosotros en el hospital hemos tenido casos muy graves de accidentados, donde perdían piel, el tejido graso hasta el plano muscular, y nosotros haciendo una combinación con piel cadavérica, que nosotros también lo utilizamos. Usa piel de cadáveres. Sí, piel de cadáveres, es piel de donantes cadavéricos. Nosotros lo usamos en el hospital, vuelvo a repetir, hace muchos años, para lo que es la parte de cirugía reconstructiva, y combinando piel cadavérica con piel artificial logramos mucho, o sea, un espesor realmente muy interesante, prácticamente no hay escalones y realmente unas evoluciones realmente muy, muy buenas. Nosotros, el problema más importante es la diferencia de color, ¿verdad? Sí, a nivel de desarrollo, esto es todo desarrollo biotecnológico. Esto empezó en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Boston, hace ya más de 20 años. Nosotros lo utilizamos prácticamente a la par que ellos. En el hospital tenemos mucha experiencia en lo que es la parte reconstructiva, y para poder lograr un resultado, vuelvo a repetir, no tanto de relleno, sino también un resultado estético cada vez más aceptable. Y eso lo utilizamos tanto en, puede utilizarse en mamas, puede utilizarse en la parte de traumatología, y mismo nosotros en cirugía plástica general, cuando hacemos resección de tumores, etcétera, ¿no? Gustavo, cuando hablas de piel cadavérica, es piel que viene de banco de tejidos, sí, probablemente. No, es piel de banco, sí. Nosotros realmente nos la provee la gente del Garrahan, el doctor Swin. Para lo cual la gente tiene que donar, ¿no? Exacto. Es algo de lo que sucede siempre. Obviamente, entre tener probablemente el resultado estético de piel humana, de donante cadavérico, es mejor que el resultado de una piel con desarrollo biotecnológico. Exacto. Sí, no. Con lo cual la gente tiene que tomar conciencia que la donación de la piel y la donación de huesos, de los tejidos, incluso de pacientes que han tenido... Sí, de todos los órganos, realmente es un tema... De los órganos en general, pero en muertes no controladas, o sea, la verdad es que la donación de órganos... Que vos estás en el tema de la donación de órganos. Lo que es importante tener en cuenta es que nuestro cuerpo nos sirve a nosotros mientras estamos vivos. Una vez que no estemos vivos, no nos sirve más. Lo interesante es que tomemos conciencia de eso y podamos hacer que nuestro cuerpo sirva para otro cuando nosotros no estemos más. Exacto. Esa es la idea que hay que inculcar en la población. Nadie va a donar un órgano mientras está vivo, haciendo excepciones, por ejemplo, de riñón, etc. Exacto, sí. Pero en general, cuando estamos hablando de eso, es cuando dejemos de vivir, por favor, que nuestros órganos sirvan para que otro viva mejor. Pero es otro tema. Es otro tema, pero aparte. Cabe, me parece que es importante, sí, muy meter, bien, muy bien. Porque nos la verdad que integra... Lo has agregado muy bien. Te quería hacer una pregunta, Presavento. Cuando uno efectúa un tratamiento radiante sobre una superficie corporal, esa radiación altera la estructura de los tejidos. Y una de las alteraciones más importantes es su capacidad de cicatrización. Es decir, esos tejidos no cicatrizan exactamente igual que los tejidos no irradiados. ¿Tiene dificultades el cirujano plástico en esos tejidos? ¿Hay nuevas formas de poder solventar ese problema? Bueno, todo el tema de lo que es radioterapia, básicamente las lesiones que nosotros vemos son lesiones básicamente como si fuera una quemadura. Es decir, cuando uno habla de quemaduras,
la etiología de una quemadura puede ser por fuego, por gases sólidos o líquidos fríos, calientes, electricidad, causas químicas, y la parte de radioterapia forma parte también de dentro de las etiologías, dentro de lo que es una quemadura. Lo que se caracteriza de que es una lesión, generalmente no en tanto con respecto a la extensión, pero sí en lo que es la parte de la profundidad. Es decir, nosotros quizás externamente veamos lesiones quizás de no mucha envergadura, pero quizás internamente sí se hayan afectado. Es decir, nosotros siempre hablamos de cuando uno trata, o mismo en cirugía mamaria, cuando uno tiene que reconstruir una mama, no es lo mismo una mama que haya pasado por radioterapia a una mama que no haya pasado por radioterapia. Es decir, es completamente diferente. Nosotros, una mama que recibió sí o no quimioterapia, pero no recibió radioterapia, uno puede armar una estrategia quirúrgica de reconstrucción. Lo que no significa que el otro sea imposible. Que es mucho más segura. Secuencial, más. Exactamente. Cuando es con radioterapia, a veces uno tiene que ir con un poquito más de delicadeza, porque a veces uno se puede encontrar con algunos problemas. Quizás hay que hacerlo con un poquito más de detalle, ¿no? Luquita, nos queda muy poco tiempo. O sea, el programa se nos está yendo, nos quedan 5 minutos, pero yo no quiero dejar de leer lo que nos escriben nuestros televidentes. Avance, doctor. Verónica, gracias. Verónica de Caballito pregunta: el hospital, respecto a personas que sufren quemaduras en la piel, ¿tiene tratamientos especiales y cuáles son? Esa dentro es una de las preguntas importantes que vas a solventar. Silvia de Saavedra, gracias Silvia. ¿En qué consisten los tratamientos de rejuvenecimiento facial no quirúrgicos y cuidados que deben tenerse? Está bien, existen muchos, pero no es exactamente el tema de hoy. Hoy el tema es casualmente lo quirúrgico, pero muchas gracias Silvia por tu inquietud. Fabiana de Almagro, gracias Fabiana. ¿Qué se puede hacer para combatir la celulitis? ¿Hay diferencias con la obesidad? Muy bueno el programa, sí, hay diferencias, pero también, mi querida Fabiana, se escaparía al tema de hoy, no tenemos tiempo. Es muy interesante la pregunta, pero se nos escapa. Lo que sí está relacionado con el tema de hoy es si el hospital, respecto a personas que sufren quemaduras en la piel, tiene tratamientos especiales y cuáles serían. Sí, hoy por hoy avanzamos. Tenés nada más que 4 minutos. 4 minutos, bueno, justamente vengo del Congreso Latinoamericano de Quemados que se hizo en Lima hasta el sábado. Básicamente lo que ha avanzado mucho en lo que es quemados, hoy por hoy un paciente de un 80-90% quemado, hace 10 años se moría, hoy por hoy atendiéndolo en un lugar adecuado tiene muchas chances de sobrevivir. El hospital le mantiene ese educador. Por supuesto, nosotros tenemos un centro de quemados que lo desarrolló Benaim desde el año 96, estamos nosotros ahí, o sea que por ese lado trabajamos con tecnología de última generación. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que se salvan los pacientes, pero las secuelas funcionales y estéticas son todavía importantes. Entonces, con la utilización de este tipo de sustitutos, como la piel artificial u otro tipo de reemplazos, uno puede lograr, con muy poquita piel del propio paciente, ir reemplazándola y tener un resultado más satisfactorio. Realmente nosotros recibimos muchos pacientes con secuelas de quemaduras en nuestro servicio de cirugía plástica, y realmente hay avances. Vuelvo a repetir, por el lado clínico se puede salvar una persona muy quemada que antes realmente tenía muy pocas chances, pero por otro lado, la parte reconstructiva, estamos avanzando, pero quizás un poquito lentamente. No así con respecto al tema oncológico de otras etiologías, ¿no? Que quizás ahí lo que es mama, lo que es traumatología, lo que es cáncer de óseos, grandes resecciones, ahí se ha avanzado no solamente con colgajos del propio paciente, sino también con este tipo de sustitutos cutáneos que realmente nos están dando un resultado muy bueno, y bueno, en el hospital lo hacemos en forma cotidiana. ¿Se ha logrado algún avance interesante para prevenir la formación de queloides o no? El queloide es el grado más agresivo de una cicatriz hipertrófica. Es un desorden de fibras elásticas, de colágeno, está relacionado con lo que son los miofibroblastos. Las cicatrices gordas que quedan después, exactamente, de la cirugía. Claro, sí. Básicamente presoterapia, es decir, compresión, resección y nuevamente rehacer la herida, o bien infiltrar con corticoides. Hoy a veces estamos trabajando también con radioterapia a dosis bajas
que puede tener un buen resultado. En algunos casos andan bien, en otros casos más o menos. Es un tema que tiene una genética propia de cada paciente y eso a veces es bastante complicado. No podemos darle a que todo el mundo ande todo bien con eso, pero bueno, se puede intentar, ¿no? Jorge, yo creo que, tomando la pregunta que hiciste, los avances de los últimos 10 años, creo que uno de los avances más importantes es que nosotros los cirujanos estamos incorporando en la interdisciplina a los cirujanos plásticos para trabajar con ellos, como son las resecciones mamarias, integrarlos de entrada para ver si hay que poner un expansor o no, empezar a trabajar en conjunto con ellos para tener resultados mucho más... Claro, no solamente eso, sino que adecuado. El cirujano plástico nos fue enseñando a nosotros a cómo tenemos que ir preparando el terreno para que ellos puedan actuar. Claro. Porque si evidentemente le dejo una piel finita, su terreno no va a ser muy adecuado. Entonces nos explica las posibilidades de cómo tenemos que hacer para dejar un ámbito para que se pueda realizar una cirugía reconstructiva con una finalidad, como dice él, terapéutica, pero además con una estética que se relaciona con la belleza, con la apariencia, con lo externo. Ya nos queda muy poco tiempo y podríamos reducir la pregunta tuya de que los quemados de gran envergadura, que tienen quemaduras de 80%, no pueden ser atendidos en cualquier lado, se necesita una infraestructura y hay hospitales como el nuestro y otros que por supuesto la tienen. Bueno, ya prácticamente ha finalizado nuestro programa. Como verán ustedes, los avances técnicos son enormes y en cirugía plástica y reconstructiva y oncoplastia, los avances son cada vez mayores. Probablemente la semana que viene repitamos el programa porque es feriado y podemos anunciar que para el otro vamos a hablar de cáncer de tiroides. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Luquita. Muchas gracias a ustedes y espero que tengan una muy buena semana. El programa Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros. Mejor programa en salud, revelación periodística masculina, Dr. Jorge Gori, mención de honor a mejor presentación y producción integral.